Cuatro. Dos. Ahora, Natalie, voy a pedirte a la cuenta de tres que vayas a un recuerdo. El recuerdo que tu mente te lleve, cualquiera. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Tres. ¿Dónde estás? En la vereda de mi casa, con mi abuela materna. Ajá, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con ella. Ajá, ¿y a qué juega? Jugamos, nos reímos. Tengo 5 años. Tienes 5 años. Soy feliz. Sos feliz. Muy bien. ¿Está tu abuela solamente? Sí. ¿Sí? ¿Te sentís feliz? ¿Eh? Sí, muy feliz. Muy feliz. Qué bien. Muy bien. Entonces ahora vas a llevarme a la cuenta de tres a otro recuerdo. El que tu mente elija. Uno, dos, tres. ¿Dónde estás? Dentro de la panza de mi mamá. Dentro de la panza de tu mami. ¿Y cómo te sientes dentro de la panza de mami? No me gusta estar ahí. ¿Por qué no te gusta? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? A ver, cuéntame. Mi mamá no es feliz, a gritos. Ah, tu mamá no es feliz. Y te hace mal. ¿No te gusta estar ahí por eso? Sí. ¿Sí? ¿Y qué sientes exactamente? ¿Qué emoción sientes? Que nadie la quiere. ¿Siente tristeza? Frustración. ¿Y tú también sientes esa tristeza? Sí, Muy no me bien. gusta. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer lo siguiente. Vas a desconectar de tu madre. Desconecta de tu madre. Solamente estás ahí, en ese recipiente precioso que es la matriz de la mamá, pero vas a desconectar de las emociones. Yo cuento a tres y tú desconectas de esas emociones. Uno, dos, tres. Entonces vamos a tener una charla tranquilos. ¿Sí? ¿Ya desconectaste de las emociones de mamá? ¿Sí? Sí.
Muy bien, ahora cuéntame. Cuéntame una cosa. ¿Por qué mamá está triste? Cuéntame. Pero no conectes con las emociones. Cuéntame el por qué, la razón, la causa, la circunstancia. Su mamá, su abuela no son buenas con ella. No le dan amor. ¿No le dan amor? Bueno, ¿y eso te afectó a ti de alguna manera en el futuro? Observa. Sí, ella fue igual conmigo. Tu madre hizo exactamente lo mismo que hicieron con ella sus padres, digamos, ¿no? Sí, pero no la ¿Así? juzgo. No la juzgás. Muy bien, exactamente. Es lo que hay que hacer. No juzgar. Era lo único que tenía, le enseñaron eso. Muy bien, ahora yo quiero, Natalie, que observes dentro de tu cuerpo, de tu ser, de tu esencia, de tu energía. Quiero que observes si hay algo que no corresponda a tu ser, a tu esencia. Busca de los pies a la cabeza y dime, ahora. Cuando, si hallas algo, me dices. ¿Qué ves? Veo luz, una luz blanca, amarillenta. Ves una luz blanca amarillenta. Muy bien. Déjalo ahí. Déjalo ahí como una fotografía. Ahora yo te voy a preguntar algo. Quiero que me digas si sientes miedo en este momento. No, estoy en paz. Estás en paz. Quiero que me digas si sientes rencor, odio. No. No, muy bien. ¿Sientes tristeza? Un poco. Bueno, dime en qué parte de tu cuerpo sientes tristeza. Mis rodillas, estoy cansada. Bueno, quiero que con tus manos energéticas, porque voy a darte una información, eres poderosa, eres muy poderosa. Y si no lo sabías, ahora esa información va a quedar en ti para siempre. Con tus manos energéticas vas a sacar esa tristeza y la vas a tirar al universo. Hazlo ahora. Cuando no esté más esa tristeza, me dices. Eres poderosa, eres omnipotente, eres increíblemente poderosa. Si hasta hoy no lo sabías, ahora lo sabes. Ya se No fue la... tengo que sufrir. No tenés que sufrir, claro, porque eres poderosa. ¿Lo sabes? Sí, siempre lo supe, pero tengo miedo. ¿Y dónde está ese miedo? ¿Dónde está ese miedo? ¿En qué parte de tu cuerpo lo ves? Lo siento en el corazón. Muy bien. Así como sacaste la tristeza, ahora elimina ese miedo, que es una energía que tú la produces. Solamente tú produces esa energía. Como le cambiaste de polo a la energía, esa energía va en contra tuya. Entonces todo lo que va en contra tuya lo sacas. Es una energía tuya. Tú mismo lo producís. Entonces te sacas. Como te sacas una zapatilla o un guante o un anillo. Lo sacas. Lo eliminas.
Cuando no tengas más miedo, me dice. Si fuese miedo, ahora Sí. ¿cómo te sientes? Bien. Bueno, ese espacio que quedó del lugar donde estaba el miedo y la tristeza, lo vas a llenar con tu propia energía, con felicidad, con amor, con paz. Vamos, llénalo. Ahora, con tu propia energía, fuerza. Llénalo de tu energía. Cuando estés a tope y sientas la luz en todo tu ser, en toda tu esencia, me dices. ¿Cómo te sientes ahora? Bien, Viviana. Liviana, muy bien. ¿Te sientes poderosa? Sí. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en serio. Una vez que estás con toda tu energía, vamos a trabajar en serio. Dime, ese sueño recurrente que me contaste antes de comenzar esta sesión, donde estabas dormida y de repente te despertabas un golpe y te asustaba, observa quién es el causante o la causa. Observa. Es mi mamá. Es tu ¿Por qué mamá. me tiene que molestar? Aguarda, 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 aguarda. ¿Estás segura que es tu mamá? Mírala a los ojos. Sí, es ella. Es ella. Muy bien. Sí. Ahora, no te preocupes. No tomes emociones negativas, ¿sí? Que vamos a averiguar las razones y las causas, ¿sí? Ahora, déjame hablar con tu mamá. ¿Cómo se llama? Liliana. Liliana, ¿se llama? Bueno, Liliana. aguarda un poquito. Quiero que la toques y te asegures que es tu mamá. Sí, es ella. Es ella, muy bien. Déjame hablar con ella. Solamente préstale la voz para hablar, nada más. Haz cambio ahora. Hola, Liliana. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Mal, todos me culpan de todo. Muy bien. No estoy bien, estoy enferma, mi hijo no me quiere. Aguárdame un segundito, Liliana. Voy a tratar de comprender. Voy a tratar de entender. Quiero que observes dentro de tu ser dónde está esa tristeza. ¿Dónde tienes esa tristeza? En todo mi cuerpo. Muy No bien. quiero ir más. Escúchame, escúchame. Ahora quiero que le preguntes a tu hija, que la tienes ahí al lado tuyo, ¿cómo se saca esa energía de miedo? Obsérvala. Observa la que ella te está pasando ahora, toda la información. ¿Lo sientes? ¿Lo sientes? Sí. Muy bien. Ahora elimina todo ese miedo, elimina todo ese miedo como hizo tu hija. Hazlo ahora, eres poderosa y hoy lo vas a aprender. Hoy lo vas a aprender. Quita todo ese miedo, todo. Quitas todo. Sácate todo ese miedo, todo ese odio, todo ese rencor, lo quitas. Eso no te pertenece. Es una energía que tú creaste y tú la sacas. Cuando ya no tengas miedo, ni rencor, ni odio, me dices. ¿Has quitado todo? Sí. Muy bien. Ahora observa dentro de tu cuerpo si hay algo que no corresponde a tu ser, a tu esencia.
Busca desde la cabeza hasta los pies. Cualquier cosa que tú veas que te llame la atención, me dices. No soy una mala persona, hice lo que pude. Claro, ya lo sabemos. Eres un ser hermoso, eres un ser poderoso y hermoso. Pero ahora vamos a averiguar quién es el causante de toda tu tristeza. Lo vamos a averiguar, ¿sabes? Ahora quiero que busques dentro de tu cabeza si hay algún objeto, algo que no corresponda a tu ser. Dime. ¿Ves algo? Mi hermano siempre era el bueno. Yo siempre era la sirvienta. No Muy servía bien. para nada. Escúchame, Liliana. Quise escapar de mi casa. Escúchame, Liliana. ¿Has entendido lo que está pasando? ¿O todavía no entiendes? ¿Ya quitaste el miedo de tu cuerpo? ¿Sí? Sí. Muy bien, ahora quiero que quites toda esa tristeza. ¿Dónde está esa tristeza? Dime, ¿dónde está esa tristeza? ¿En qué parte de tu ser? Mi corazón. Muy bien, como quitaste ese miedo porque eres poderosa, quita toda esa tristeza de tu corazón ahora. Sácala, sácala. Quita todo. Todo, todo fuera. Esa tristeza no es tuya. Quítalo. Fuera. Fuera. Muy bien. Cuando hayas quitado toda la tristeza, me dices. Se lo hice. ¿Ya está? Muy bien, ahora te calma. Porque ya no tienes tristeza, no tienes miedo. Ahora vamos a buscar al responsable de toda esa tristeza y ese miedo. Quiero que llames al responsable de esa tristeza y ese miedo y lo pongas enfrente de ti, ahora. Es mi abuela. Es tu abuela. Muy bien. Pero no vamos a trabajar con tu abuela en este momento. Quiero que mires dentro de tu abuela o mírala a los ojos a tu abuela y dime si realmente es tu abuela. Ella no es mi verdadera abuela. Muy bien, ¿qué es? Adoptó a mi papá. Papá ¿Cómo? no quiere saber. Adoptó a mi papá. Mi papá no quiere saber quién es su familia, pero yo sí quiero saberlo. Ajá, perfecto. Muy bien. Ahora déjame con Natalie. Haz cambio ahora. Natalie. Natalie. Natalie, Sí, muy acá bien. estoy. Ahora que tú ves todo más claro, observa cómo está tu mamá. ¿Cómo la ves ahora? Triste, pero no está como siempre. Su aura es distinta. Su aura es distinta. ¿Cómo la ves? ¿Qué color la ves? Violeta. Muy bien. Entonces ahora dile a mamá que te tome de la mano, abres un portal energético a muy alta vibración. Vamos. Vibración. Y pídele que te acompañe hasta ahí. Cuando estén en ese portal me dices. ¿Lo están haciendo? Sí. Bueno, ¿cómo te sientes ahí, en ese portal, con tu madre? Feliz, plena. Muy bien. Ahora entre las dos van a recargar sus energías. Dile a ella que eleve su energía al más alto, al tope, hasta la emoción donde sienta alegría, amor, felicidad. Vamos, ahora.
Ma, salí de esa oscuridad. Llénate de amor. Como lo hice yo. Perdona, suelta. Sé feliz. ¿Qué te contesta, mamá? Que quiere, pero no puede. Ahora observa, Natalie. Ahora vamos a trabajar. Vamos a trabajar con por tu madre. Observa quién es el causante de esa oscuridad. Busca más allá de lo que no ven los ojos. Cuando lo hayas encontrado, me dices. ¿Lo has visto? No, ¿Lo es ves? su abuela, pero es su abuela verdadera. Es su abuela verdadera. ¿Y qué es? ¿Es humana su abuela verdadera? Observa Sí. sus ojos. Sí, es hermosa. Es hermosa. ¿Y qué pasa con la abuela? No quería deshacerse de su hijo. ¿Su abuela siente culpa? Mucha. Entonces, pregúntale si quiere que trabajemos en ella y para ella en esta sesión para ayudarla. Anabela es su ¿Cómo? nombre. Anabel. Anabela. ¿Y qué te respondió a la pregunta que te hice? No quiere sanar. ¿Por qué no quieres sanar? Observa No por quiere qué quieres sanar. sanar. Me quiere sanar. Observa, Y a mi observa, hermano. Ali, escúchame. Observa cuál es el causante de que ella no pueda despegar, que no quiera sanar. Busca una parte blanca, un resquicio en ella que no esté contaminado. Busca. Nunca quiso dejar a su hijo. Se murió buscándolo. Se murió buscándolo. ¿Y ahora siente culpa? Sí. Bueno, dile que elimines todas esas culpas. Muéstrale cómo se hace. Muéstrale. Sientas culpa, soltá. No podemos hacer nada. La culpa es una energía nuestra. Es una energía que la usamos, la hacemos nosotros, la producimos nosotros. Somos Entonces, amor, así como la somos producimos. luz. Exacto. Descansa, te perdono. Te amo. Descansa en paz. Acelera Soltá. el tiempo, acelera el tiempo. Acelera el tiempo. Que quite toda esa culpa, ese miedo, ese odio, esa rabia que la saque. Acelera el tiempo. Cuando lo haya hecho, me dices. Muy bien. Ahora dile que le diga a tu mamá que te acompañen a ese portal a muy alta vibración que abriste para que se recarguen de energía, de amor, de esperanza, de luz. Vamos, ahora Vamos las tres. juntas. Las tres juntas. Vamos. Y dime qué hacen las tres ahí, ahora. Nos Ni damos un abrazo. abuela. Nos damos un abrazo grande. Muy bien, disfruta, disfruta, disfruta ese momento. Recárguense de energía.
Dime las emociones que sienten. Amor, paz, Paz. felicidad. Felicidad. ¿Se siente la luz? Armonía, sí, algo Armonía. brillante, Okay. brillante, blanca, Blanca. rosada. Ahora quiero que las tres tomen toda la información que hay en el universo para nosotros. Toda la información blanca y nuestra. Esa información que nos hace poderosos y sabios. Esa información que como humano en este cuerpo no la tenemos. Nos está vedada. ¿Lo ves? Sí. Esa información que hace que todo sea diferente a partir de esta sesión de hipnosis. ¿Lo entiendes ahora? Sí. Muy bien. ¿Recuerdas cuando te dije que cuando termines esta sesión vas a cambiar muchas creencias? Sí. Muy bien. Yo quiero mostrarte. Observa una sesión de Reiki. Observa desde ahí. Estás con tu madre y con tu abuela. Observa desde ahí. ¿Quiénes son los que se llevan esa energía? Observa, simplemente observa. El terapeuta. Muy bien. Y del terapeuta, observa a dónde va. El ¿Qué usa la... universo. Muy bien. Observa quién consume esa energía. No son los ángeles. No, mírale a los ojos y te vas a dar cuenta que no son ángeles. No, no ¿Lo quiero ves? verlos. Sí, no Muy quiero bien. verlos más. No te pongas nerviosa. Quiero que sepas, de acá vas a salir sabiendo toda la verdad. Dime cómo son sus manos. No son de luz. Dime cómo son sus manos. Descríbeme sus manos. No tienes miedo. Apagada. No, sí, Recuerda que basta. no tienes miedo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. No tienes miedo. No tienes miedo. Son Si es la... alargadas, no Muy son bien. lindas. Muy bien. Alargadas. ¿Tiene pezuñas? ¿Uñas? Sí. ¿Uñas? Dime cómo es su piel. Rosa. Sí, pero ¿cómo es? ¿Como la nuestra, la piel? No. ¿Cómo es su piel? Como una víbora, Como reptil. una figura. Observa si tiene cola. Sí. Muy bien. Muy bien. Pregúntale a ese ser cómo se llama y dime letra por letra. Recuerda que no tienes miedo y que eres poderosa. Y que como él estuvo interfiriendo en tu aura energética, ahora te tiene que responder todo. Porque ahora es tu prisionero. ¿Cómo se llama? Letra por letra. O, Oh. P, P de palo. sí, Sí. I, Y A, A. N, N de nabo. sí, O, O piano. ¿Así es? sí. Muy bien. Muy bien. Ahora quiero que te recargues de energía. Quiero ese piano lo metas adentro de una burbuja energética. Hazlo ahora. Mételo dentro de una burbuja energética. No se puede mover, no puede hacer nada. No. Sí. Lo metes adentro de una burbuja. ¿Lo has hecho? Sí. Ahora dile que se haga chiquito dentro de la burbuja, que se haga chiquitito.
chiquito y desaparece. No, que no Miguel desaparezca. Lo protege. Que no desaparezca. Dile que Miguel se haga chiquito. Lo protege. No sos nada. Sos chiquito. No te temo. Ahí está. Eso es lo que quiero ver. Que entiendes el poder que tienes, Natalie. Ahora permíteme. Préstale el canal para hablar solamente. A un piano. Préstale que quiero hablar con él. Haz cambio. O piano. O piano. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigo? Te odio. ¿Pero por qué? ¿Por qué me odias? Me quitaste poder. No tenías poder. No tenías poder. ¿Lo entiendes? ¿Desde cuándo estás con Natalie? Te implantaron a ella. ¿Te implantaron a ella? Ah, mira vos. ¿Y quién te implantó a ella? ¿Su amiga? Es fuerte. Es fuerte. ¿Quién? Ella es fuerte, ¿no? ¿Y qué pasa ahora si Natalie no te deja ir y te tiene de prisionero? Porque ahora entendió ella el poder que tiene, ¿lo entiendes? Te calmas. Me respondes lo que te digo y te calmas. ¿Lo entiendes? Sí. Muy bien. Así nos vamos a hacer amigos, tranquilo. Responde. ¿Desde cuándo estás con Natalie? Desde siempre. Desde siempre, palabra muy ambigua. Quiero que me digas desde cuántas vidas, de esta, de otras. Esta. Y no me mientas porque ella puede decirme la verdad. Desde ¿Cuántas esta vidas? Vida. De esta vida. Muy bien. ¿A los cuántos años? A los 9. A los 9. No me mientas, ¿eh? Porque si me mientes, yo voy a averiguar que me mientes. Y no te voy a dejar ir solamente. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes? Sí. Bueno, entonces me gusta que me entiendas. Muy bien, tú eres el responsable entonces que ella haya probado el Reiki. Tú eres el que le dijiste a la amiga de activarla, ¿sí? ¿Eras tú? Sí. Muy bien. Muy bien. Pero te diste cuenta que ella era poderosa, ¿no? Es poderosa. Sí. Escúchame. No es normal. Ella mal. Es fuerte. Ella claro, es claro Dios. Que fuerte. Claro que es fuerte. No le mientas. No intentes mentirle. No intentes meterle cosas que no son reales. Muy bien. Ya saqué toda la información que necesito. Desconecta y déjame con Natalie. Natalie. Desconecta. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo te sentías canalizando ese inútil? Ay, muy mal, qué feo. Muy bien. Ahora sigue chiquitito ahí en esa bola energética, ¿no? Lo dejas ahí, déjalo ahí. Ahora tú recárgate de energía, sácate de todos los residuos que hayan quedado en esa comunicación. Te pones todo. Tu madre y tu abuela contigo. ¿Sí? Muy bien. Dile a tu madre y a tu abuela que observen tu cuerpo, a ver si queda algo de residuos. No, estoy blanco otra vez. Muy bien. ¿Ellas entienden ahora de qué se trata todo? Observa si este o piano, este ser, estaba con tu abuela.
Sí, y pasó a mi mamá, y ella me lo Y pasó a pasó mí. a tu mamá. Muy bien. Ahora que tomen conciencia de eso. Muy bien. Entonces ahora, Natalie, cálmate, cálmate, Natalie. ¿Por qué te mueves tanto? Cálmate. Ya está. Ya lo descubrimos. Ya descubrimos cuál era la causa de todos tus dolores, tus tristezas. Ya descubrimos cuál era la tristeza de tu madre, de tu abuela. Muy bien. Observa si te queda algún residuo que te conecte a ese ser. Observa. No. ¿No? Muy bien. Ahora tú, mentalmente, yo voy a leerte algo. Mentalmente, tú y tu madre y tu abuela van a hacer lo que yo a continuación voy a leer. Lo repiten mentalmente. Elimino todos los pactos, acuerdos, contratos contraídos en cualquier línea del tiempo, estando consciente o inconsciente. A partir de ahora, queda todo anulado. ¿Está? Sí. ¿Han anulado todos los contratos? ¿Sí? Sí. Muy bien, ahora ¿cómo se sienten? Alivio. Muy bien. Paz. Paz. Muy bien. Ahora quiero que vayan las tres, observen detrás del Papa Francisco qué es lo que hay. Vayan al Vaticano y observen. ¿Lo ves? Sí, pero no hay luz. Muy bien, prende la luz y observa lo que hay. Mucha oscuridad, Muy gente bien, lucrando. muy bien. No Observa, son sinceros. No observa, son sinceros entre ellos. Es una observa detrás lucha de del Papa, poder. observa detrás del Papa si hay seres humanos. Eso es lo que quiero que veas. ¿Quiénes son los que manejan las tres religiones más importantes del mundo? No, no son seres humanos, son los seres que vi antes. Son reptiles, ¿o no? Sí. Muy bien. Eso quiero que vos me hubieras, que me digas. Eso quiero que me digas. La verdad de lo que ves. ¿Lo ves? Siempre lo supe, no existen. Siempre lo supiste, pero tu Dios mente no física nunca vive lo en la supo. iglesia. Sí, Dios Exacto. no vive en la iglesia. Dios está dentro de mí. No necesito ir a la Exacto. iglesia. Eres tú. Tú eres Sí. esa grandeza. Tú eres el omnipotente. ¿Lo entiendes ahora? Sí. Siempre lo supe. Pero tú recuerdas. ¿Sí? Muy bien. Sí. ¿Cómo ves a tu mamá y cómo ves a tu abuela a partir de estas condiciones? Ahora son luz. Muy bien, bien. Ahora dile a tu abuela que es libre. Es libre. Que tomó conciencia y es libre. Sabe que ya no le pueden mentir. Ella es libre. Puede volver a reencarnar si lo desea. Pero si no lo desea, puede ir. Ser libre. Ir a donde ella quiera. Pero consciente. ¿Lo está Soy haciendo? libre. Sí, sos libre. Despídete de ella. Te dejo un momento que te despida. Descansa en paz. Te quiero, te perdono, te suelto. Gracias. Muy bien. Ahora pregúntale a tu madre si ha comprendido todo, si ya es consciente de de nuestra vida en este plano. Mamá, veniste, sanaste. Tenés que liberarte, sanar, perdonar.
¿Ya sanó tu mamá? Sé luz. Ya es luz. Entonces ya es una conciencia despierta, nuevamente, ¿sí? Muy bien, como lo eres tú y como lo acabó de ser tu abuela. Ahora que vuelva a su cuerpo con estas condiciones y observa el futuro de tu madre. Por fin va a vivir en paz, va a salir de la oscuridad en la que está. Muy bien. Ahora observa con estas condiciones tu futuro. Merezco ser feliz, voy a ser feliz, voy a ser exitosa. Muy bien, excelente. Ahora quiero que me des, con toda esa información que tienes ahora, que le des unas palabras a la gente sobre las religiones y sobre el Reiki y sobre las piedras y sobre todas esas cosas. Somos seres de luz, no importa la religión, somos amor, Dios es amor. Somos hechos a su imagen y semejanza. Dios está en nosotros, en una piedra, en nuestro corazón, en la naturaleza, en cualquier lado. Hay que buscarlo, no en la iglesia, en nosotros mismos. Vive dentro nuestro. Sabe lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos. Muy bien, todas esas palabras que acabas de decir, quiero que te asegures de que es verdad, Natalie. Es verdad, Dios es amor, no es malo, Muy no lo bien. juzgo. Ahora búscalo a Dios. Búscalo, a ver, búscalo. Búscalo a Dios. Lo vi desde el principio de la sesión y es hermoso. Muy bien, quiero que lo toques. Muy bien, quiero que lo mires a los ojos. Perdóname por todas las veces que fallé. Me perdono por todas las veces que fallé. Me amo. Te amo. Natalie. Natalie. Sí. Natalie. Sí. ¿A cuánto estás vibrando? Dime. No sé, muy alto. Muy alto. Quiero que Tiemblo por eleves tu dentro. vibración. Escúchame. Quiero que eleves más tu vibración. Mucho más. Mucho más. Mucho más. Baja las manos. No hace falta que las tengas. Baja tus manos. Vuela. Cruza la quinta dimensión. Crúzala. Cruza la sexta dimensión. Cuando estés ahí me dices. Lo toco. Estás. Cruza la séptima dimensión y la octava. Cruza. Ahora, ¿estás en la octava? Soy luz, no soy nada. Muy bien. Ahora ve, observa si existe ese Dios al que recién le acababas de pedir perdón. Sí, es hermoso, es luz pura, Muy bien, blanca, elévate a la brillante. novena dimensión. A la décima. Muy bien, ¿ves a alguien en la décima dimensión? Es Dios, somos amor, luz, luces brillantes, no hay nada, Muy no hay bien. materia. Muy bien. Ahora, pregúntate. Si realmente existe Dios, o somos todos Dios y conciencia. Somos todos, somos una unidad, todos somos Dios. Exactamente. Dios no es un ser individual. No No. es eso que mentalmente o físicamente tú crees.
Somos todos, es luz. Somos todos. Brillamos. Dios no existe como un ser particular. ¿Ahora lo entiendes? ¿Lo entiendes ahora? Sí. Que somos una conciencia. Pregúntale a la fuente, ¿quiénes son los creadores de dioses? Pregúntale. Los reptiles. Los reptiles. Muy bien. Pregúntale a la fuente si ellos también son necesarios dentro del universo. Sí, son necesarios, pero no tenemos que dejar que nos absorban nuestra energía. Exactamente. Esos son parte de la balanza. Siempre está bien y mal. Exactamente. Muy bien. Pregúntale a la fuente, ¿por qué quieren nuestra esencia humana? Para vivir, no tienen energía propia. Muy bien, creo que ya con esto has tomado total conciencia de quién eres. Muy bien, siempre en cada sesión les pido a mis clientes que vengan al lugar donde yo estoy dando la sesión. Observa el lugar donde yo estoy. Quiero que me digas si ves alguna oscuridad. Detrás tuyo, a tu izquierda. Otra vez, observa si es el mismo que estaba en la anterior sesión. Sí. ¿Qué hace acá? Pregúntale. Espía. ¿Qué quiere? Observa qué es lo que quiere. Tu energía. ¿Qué tipo de energía me quiere sacar? No quiere que nos hagas despertar. ¿No quiere qué? Que nos hagas despertar. Ah, entonces es un espía. ¿Sí? Observa quién es el jefe de ese ser. Otro reptil, pero no sé cómo se llama. Muy bien, no te preocupes. Toma a este reptil que está a la izquierda mía. No sé por qué está a la izquierda mía. Si... ¿Cómo soporta la vibración? ¿Cómo soporta la vibración mía? Porque te está espiando, está protegido. Ah, me está espiando nada más. ¿Sí? Está protegido, te quiere robar la energía. Ah, me quiere robar la energía, pero no puede. No. Muy bien, toma ese reptil y ponlo ahí dentro de ese mismo recipiente que tú pusiste recién, ¿cómo se llamaba? O piano. Ahí están, los dos encerraditos. ¿Cómo se sienten los dos ahí? Furiosos. Tan no furiosos. Odian. Sí, pregúntale a ese reptilcito que estaba acá al lado mío, ¿por qué volvió? ¿Porque yo no lo eché? Lo mandaron de vuelta, no quería volver. Ah, no quería volver. Muy bien, déjalo a ese reptilcito ahí. Ahora trae al jefe y ponlo enfrente de ti. Tráelo con una mano así, con una mano lo traes. Tú y lo pones enfrente de mí. Yo te autorizo. Yo te autorizo. Es muy malo, muy malo. Muy Tiene bien. Mucha maldad. Que se calme, que se calme. Ponlo adentro de una burbuja que sea resbalosa y se caiga. Cada vez que se mueve, se cae. Imagínate una burbuja llena de detergente adentro. Están los tres juntos, están bien. curiosos.
Muy bien, pregúntale el nombre a ese jefe de este muchacho que recién estaba acá, al lado mío. Pensé que era mi arcángel, pero no es mi arcángel. No ¿Qué es mi arcángel? guardián. Es el Emiaj. Escúchame, tú no tienes arcángel, ¿lo sabes? ¿Lo Ahora lo sabes? entiendo. Ahora lo entiendo. Ahora entiendes que ese arcángel que tú veías o pensabas era el mismo reptil o piano. Sí. Sí. Ahora lo entiendes. Muy bien, tienes a esos tres reptiles ahí encerrados. Obsérvame, observa si dejaron alguna cosa en mi casa. Observa. No, ya no. Muy bien. Observa de arriba de la casa si tienen naves o alguna cosa de esa cerca. Antenas. Hay una antena. Muy bien. Quiero que quites esa antena. La pongas ahí adentro donde ellos están en esa bola. Que se van a llevar todo. Se van a llevar todas sus cosas. Todo. Y observa para qué servía esa antena cerca de mí. Para transmitir lo que hacías. Ajá. Pregúntale al jefe, ese jefe, no sé cómo se llama, todavía no te pregunté, si él sabía que yo me iba a conectar contigo hoy. Claro que sabía. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. ¿Qué hizo durante el día para que tú no logres conectarte conmigo? Me provocó dolor de cabeza, mal humor. Mal humor, dolor de cabeza. Y observa si Lorena, que está despierta, te ayudó a que te conectes. Sí. ¿Te das cuenta que uno despierta a uno, el otro despierta al otro? Y es una cadena que no va a terminar nunca. Y esa es la razón por la que mandan un espía cerca de mí. Sí. Muy bien. Ahora lo que vas a hacer es vas a protegerme con mi energía, con tu energía, con la energía de Lorena, con la energía de tu mamá y de todos los seres humanos que yo he ayudado a despertar. Vamos. Y dime qué es lo que ves. ¿Cómo lo hacen? Que no somos cuerpos, somos almas, somos luz. Somos alma, somos luz, ¿sí? Yo quiero saber cómo hacen para cuidar mi cuerpo físico que siga trabajando en esto, ayudando a despertar. Una barrera de luz, de energía, aumentando su vibración. Muy bien, hágalo. Cuando lo hayan hecho, me dice. Ya está. Muy bien. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves, Natalie? Veo luz rosada ahora.
¿A qué es No es esa tan luz blanco. rosa? ¿Esa luz rosada y blanca es buena? Sí, es La, amor. es amor. Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahora quiero que busques en tu casa cualquier cosa que sea oscura, que no pertenezca a tu luz, a tu energía, a la energía de tus seres queridos. Todo lo que sea oscuro, lo tomas, lo pones adentro con estos seres y dime qué es lo que encuentras, si es que encuentras algo. Recuerdos negativos de mi Muy bien, vida. todo eso lo tomas, lo llenas de luz a ese lugar, eliminas todos esos recuerdos negativos, todo eso que no te sirve, lo sacas y lo pones adentro de ese botellón con estos tres seres. Ahora, ¿cómo está la casa? Brilla. Brisa, muy bien. Ahora lo haces ahí en el trabajo también. Todo lo que sea negativo, lo quito. Si hay seres humanos desencarnados, lo ayudas a ir a la luz. ¿Ves algo? Sí, son muchos. Muy bien. Diles que ábreles un portal energético. Ábreles un portal. Descansen en paz, bajen a la luz. Muy bien. Pásale toda la información de esta sesión para que ellos comprendan quiénes son. Somos luz, somos amor, somos uno en el Eso. universo, Pásales toda la somos Dios, información. somos libres. Somos energía. ¿Están entrando? Cristalina, pura. Sí, mucho, con mucho. Acelera el tiempo, que entren todos. ¿Estamos Cerró el todos juntos portal. ahí? Muy Sí. bien. ¿Entraron todos? Sí, entraron. Muy bien. ¿Ahora está limpio el trabajo? Muy bien, llénalo de luz. Vuelvo a ver luz Sí. blanca. Muy bien, excelente. Muy bien. Ahora, ¿quieres dejar un mensaje a la humanidad? Somos uno con el universo, somos polvo de estrella, somos Dios. Amemos, perdonemos, soltemos. Saquemos el odio de nuestras vidas. Sin apegos a nada y a nadie. Sin apegos, es así, sin apegos. Muy bien. ¿Estás lista para volver, Natalie? Sí. Voy a contar de 1 a 5 y vas a volver al momento en que te estoy hablando. 1. Comienzas a sentir todo tu cuerpo. Estás volviendo feliz. Liviana, poderosa. Vuelve, vuelve. 2. Sientes cada parte de tu cuerpo. Te sientes liviana, te sientes con amor, te sientes con mucha felicidad. 3. Continúas volviendo. Vuelve. Sin dolor de cabeza, sin dolor de cuerpo, te sientes plena. Maravillosa, sabia, con mucha sabiduría. 4. Sientes todo tu cuerpo normal. 5. Abre los ojos, Natalie.
Abre los ojos. Abre tus ojitos. Hola, Natalie. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Cuántos minutos pasaron? A ver. No sé, más de media hora. 1 hora y 16 segundos. Muy bien, Natalie. ¿Cómo te sentiste en la sesión? ¿Qué sentiste? Bien. No sé, muchas emociones juntas. Muchas emociones. ¿Te acordás? ¿Cómo? ¿La recordás? ¿A las emociones? Sí. Muy bien. Pero ahora estoy en paz. Ahora estás en paz.